Miren qué hora es, chicos. 3:59. Acabo de romper fuente. Ya nos estamos arreglando, así que tenemos que ir al hospital. Ya vamos para allá, chicos. Son las 4:32. Y normalmente es 1:20 y 22, pero como no hay tráfico, 56 minutos. Chicos, estamos a un minuto. Disculpen si se ve, el vidrio está como medio ahumado. Ahora tengo que ver dónde nos tenemos que estacionar, pero ahí está. Ah, Winnie Palmer. Miren qué bonito está. ¿Viste? Best Children Place. For 4 years in a For row. 4 years in the road. Okay, parking right here. Bueno, tenemos que esperar a ver qué nos dicen, pero mi agua se rompió, mi fuente, entonces seguramente sí me van a llevar a un cuarto. Chicas, estamos aquí, nos están chequeando a ver si nos pueden dar un cuarto. Y bueno, ya casi. Se me rompió la fuente, pero tengo contracciones, pero no muy, muy fuertes, o sea, poquitas. Y bueno, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, cuando se te rompe la fuente, juro te. Yeah, it's we're Juro gonna be tienes que tener el here. bebé. Entonces, nada, estamos aquí esperando. Okay. See you soon. Chicos, me pusieron todas estas cosas para monitorear el corazón del bebé, el mío y las contracciones. Y ahí aparece algo. Yeah, it says the baby's heartbeat and I guess the contractions on there, I don't really know. Pulse? Oh, your pulse, the baby's pulse? ¿Tú hablas español, baby, o tú hablas inglés? ¿Qué tú hablas? Los dos idiomas. Chicos, me acaban de chequear. Sí, definitivamente rompí fuente. Me chequearon y todavía estoy en 2 centímetros de dilatada. Y como el agua se rompió, si sigo así me van a tener que inducir. Y bueno, si me inducen, sí me voy a poner la epidural porque he visto tantos videos que dicen que duele horrible, porque obviamente no es natural. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, ya estamos esperando por un cuarto, chicos. Y miren, no me encontraban la vena, ya saben, como siempre, hasta que me la encontraron aquí. Así que, nada. Estamos aquí, tenemos que esperar hasta que nos den un cuarto. Pero Pinito ahorita se va a ir a comer y mi mamá va a venir. Miren, chicos, mi mamá me trajo de comer porque me dijeron que puedo comer antes de que me inducieran. Así que estoy aprovechando. Ya nos pusieron aquí en el cuarto donde va a tener al baby. Por allá está la camita. Peter se los va a mostrar porque sí puedo caminar, pero si camino tengo que mover esto y me da miedo. Ya estamos ready, chicos. Mira, yo como bebé. Ese sí Yeah. está grande. Is it too big for you? No, No, that's es good. good. Y mire, me trajeron mi yoga boy y todo eso porque lo puse en mi plan de parto para usarlo. Y bueno, ya me pusieron esta cosa que se llama Epitocin, que es para inducir el parto y me dé contracciones. Así que bueno, vamos a esperar. Son las 8:37, así que vamos a ver a qué hora sale bebecito Peter. Después que me pusieron la cosa esta que es para inducir mi parto, las contracciones están un poquito más fuertes. Estoy esperando que ella venga porque quieren que camine. Puede ser en 24 horas, puede ser menos, o Ella sea, dice los que es menos tiempos son porque es temprano diferentes. todavía. Estoy esperando que ella venga porque está conectado y ellos quieren que yo camine. Oh. Entonces estoy esperando. Miren, chicas, aquí es donde ponen al baby. Por supuesto, lo mueven cuando nazca. Oh my God, no lo puedo creer. Y para todos los que me preguntaron que si podía grabar mi parto, me dijeron que sí, así que Peter fue a buscar el tripod y ya ven, porque usé el de Honest. El de Honest, ya ven que me veo súper blanquísima cuando uso el de Honest. No, lo que pasa es que como tú estás Estoy bronceada, quemada, estoy quemada. morena. Pero bueno, estoy O el caminando. parto también te echa el doble, ya Yo es más siento que el oscuro. embarazo me puso No, más más morena. oscuro. Miren,
Miren, chicos, este es una pizarra donde ponen todos los datos. Y bueno, yo ahorita apenas estoy en 2 centímetros y tengo que llegar a 10. Imagínense cuánto me hace falta. Y como les digo, como el agua se me, o sea, como rompí fuente, me tiene que agilizar pues el proceso. Así que andamos aquí. Chicos, son las 12. Dicen que todavía no me van a chequear, a ver si he dilatado algo o no, pero ya me están doliendo las contracciones. Y dicen que esto no es nada. Pero todavía seguimos aquí. Chicos, me acaban de poner la epidural y todo salió bien. Yo al principio no quería hacerlo, pero ¿se acuerdan que le dije que si me iban a inducir lo iba a hacer porque los dolores, según es peor que cuando no es más fuerte porque no es algo natural? Pero bueno, ahora me siento mucho mejor. Y ya no me puedo mover, ya no puedo caminar. Ah, y me chequearon y estoy en 4 centímetros. Peter dice que él cree que el bebé va a venir a las 8. Oye, bebé. Ya la noche. Él dice. Así que bueno, Tarde, no creo. lo mantendremos al tanto. You think she'll have a baby fast, you said? I feel like it, but Everybody I in don't her know. family does have a baby fast, is what her mom said. Is he just felt low, so Uh-oh. I'm gonna take your blanket off, okay? So you feel it when you have your contractions, correct? No? Okay. So when you're having contractions, we're gonna start to push. So how you push is basically how you poop. If you're not using those muscles, you're not pushing effectively. It'll make it happen longer. So when the contraction starts, we take a deep breath in like we're going underwater. So we go, you hold it. Don't go. That's not gonna help move the baby down. You take a deep breath in, you hold it deep, and you push into your bottom like you're pooping for 10 seconds. Hold you. Yeah, and you kind of bear down like that. And then we'll count 10 seconds. You'll take a deep breath, and then you'll go right back into it. Take a deep breath, and then you go right back into it. So we like to do 3 sets of 10 seconds for each contraction. At the same time, your job is going to be kind of, we'll help you bring up your legs, but you also want to take your hands kind of behind your legs and kind of crunch up. Vomit. Actually, you're having another one. Deep breath. Gonna push my fingers out if you can feel them. Curl up, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. All right, that's the push. Keep going again. Deep breath in and push this baby's head out. Come on, come on, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. All right, take a deep breath in. And go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. All right, perfect. All right, relax. Good job, Mama. You got a lot. You got him really down that time. Let me just take your Foley catheter out. We're low enough that this can go. Okay. All right. You have a contraction. Deep breath. Go. Push, push, All push. From the bottom. Two, three, more. Push, push, Five, push, push, six, push. Down here. seven, More, more. 9, 10. Okay, Deep breath. Deep breath. Go. Right there. Harder, Two, harder, harder. three, Push, push, four. Push, push, Good push. job. Five, six.
six, yes. seven, more, eight, more, nine, more. Nine push, ten. Push. Deep breath. Deep breath. Go. Push. One, two, awesome. Three, four, five, push. Six, more, seven, more. Eight, push. Nine, push. Ten. Okay, you can push one more. Do you have long contractions? Deep breath. Go. Push. One, push. Yes. Two, push, three, push, four, push. Five, push. Six, push. Seven, push. Eight, nine, ten. Good job. Come on, hard. Go. Push, yes. Push, more. Push, more. Push. Go. Yes. Take a deep breath. Take a deep breath. Sí, larguísimo, tiene el pelo larguísimo, como Caro cuando nació.